It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. I remember during the time war. Then step to the right with your hands on your hips. Hola, Melanie! You read your lips in tight, but it's a pelvis thrust that really drives you insane. Let's do the tight warp again. Hola, Melanie. Pues aquí estoy ensayando el Time Warp. ¿Y tú qué haces? Ah, una vez que vine temprano a la clase de matemáticas que me iba a dar en matemáticas. Ay, pues mira, pues yo me voy a tomar un descansito porque ya me cansé de ensayar el Time Warp. Oye, Pilare. Ajá. ¿Y qué idioma es ese? Ay, eso que está escrito, pues no es ningún idioma. Pues no es ningún idioma. Es algo que me enseñó el maestro Filo que se llama el alfabeto fonético internacional. Lo que pasa es que pues yo como me gusta mucho cantar para mi floor show, pues le pedí que me enseñara a hablar el inglés porque hay muchas canciones bien chéveres en inglés, pero pues nada más que el inglés tiene un defecto, es un caso muy feo. ¿Y por qué es muy feo? Pues porque, ay, ¿cómo te explico así para rápida? Me lo explicó el maestro Filo. Bueno, yo creo igualito lo puedo explicar a ti en una clase, pero mira, él dice que las anglosajonas, o sea, estas que vivían aquí en la islita, hace ya muchos siglos, pues ellos no conocían la escritura, y entonces tuvieron que adaptar el alfabeto latino, el de los romanos. La bronca es que el alfabeto latino nada más tiene 5 vocales, que son las que tú conoces. La A, la E, la I, la O y la U. Pero el inglés tiene como 11 sonidos de vocales. O sea que entre la A y la E está la E. Entre la E y la I está la I. Además está la U corta, la O larga, la U corta, la U larga. Está la schwa, que es la vocal más común de todo el inglés. Y también está otra que es como una schwa larga con la que uno dice... es otra vocal. Entonces es un problema porque tienes 11 vocales, sonidos, pero además tienes 5 para representarlos. Entonces, bueno, por eso el inglés es muy feo, porque se escribe de una forma y se pronuncia de otra. O sea que es bien chévere conocer el alfabeto fonético internacional, porque este representa puros sonidos. Y así, en este alfabeto yo puedo escribir cualquier idioma, el chino, el árabe, el ruso, el hindi, el persa, y eso significa que puedo cantar en cualquier idioma, o sea que puedo poner cualquier canción de este planeta en mi floor show. Bueno, tal vez no voy a yo entender lo que estoy cantando, pero quien me escuche seguro que sí lo va a entender, chincuelas. Así es esto de los idiomas de ustedes. Las terrícolas con sus idiomas de sonidos. Mira, en las redes sociales, como en YouTube, Facebook, TikTok, hay una mujer, me hacían en televisión, que habla un idioma extraterrestre. Y tú eres extraterrestre, así que creo que tú la entenderías. Ay, manita, pues yo la verdad no le entiendo nada a esa mujer. O sea que esta mujer está bien penosa. O sea que da pena ajena. Porque pues, ay, ¿cómo te diré? Ustedes aquí en su planeta son bien antropocéntricas. O sea que piensan que todo tiene que ser como ustedes. Porque ustedes, las seres humanas, se comunican con sonidos. Pero tan solo aquí en el planeta Tierra no todos se comunican con sonidos. Hay otros animales que se comunican con olores,
otros con colores, otros con movimientos. O sea que hay muchas formas de comunicarse, no todo tiene que ser sonidos. Y bueno, ustedes acá se comunican con sonidos, cada palabra que dicen, pues es así como un conjunto de sonidos. Pero a ver, imagínate tú, Melanie, ¿qué pasaría si aquí en tu planeta, todas las humanas, de repente se quedaran mudas? Que ya ni una pudiera hablar, así puro chitón. Nada de hablar. ¿Cómo se comunicarían? Pues con... Piensa. Pues con el... ¿Con qué? Ah, sí, ya me acordé. Con los movimientos de manos, o sea... Ah, con el lenguaje de señas, así has visto en la televisión, en los programas que está hablando alguien y hay otro ahí haciendo pues lo que está diciendo el otro, pero en lenguaje de señas. Bueno, pues ahora imagínate que todos se quedan ciegos, ya no pueden ver, ahora ¿cómo se van a comunicar? Pues con el lenguaje braille. Muy bien, Melanie. Aquí en la Tierra yo sé que a los que son ciegos les enseñan a leer con sus manos. Tienen que tocar ahí unos puntitos, ¿no? Sobre una superficie y entonces ya saben cuál es la A, la B, la C y así. Pero bueno, yo nada más te digo todo esto para que entiendas que eso de comunicarse con sonidos pues tiene un defecto. Porque pues para comunicarte con sonidos pues tú necesitas un medio elástico como el aire, como un líquido, como el agua, o como un sólido, la madera, el fierro, todo eso. O sea que para que puedas comunicarte con sonidos necesitas ese medio elástico. Entonces imagínate que estás allá arriba, en la arriba de la atmósfera, o sea, donde no hay aire, en el espacio vacío. Imagínate que si tú y yo estuviéramos las dos allá afuera, pues si no hay aire, aunque yo te esté gritando como una loca, pues tú no me oyes nada, porque pues como no hay aire, no hay cómo comunicarnos. Entonces es un defecto, es una desventaja. O sea que pues sí, ustedes se comunican aquí en la Tierra con sonidos, pero pues tiene sus desventajas. Oh, sí, ¿y hasta entonces cómo se comunican en tu planeta? Ah, pues nosotros allá en Transsexual, pues no nos comunicamos con sonidos. Lo que nosotros hacemos es que nos comunicamos con parte del espectro electromagnético. ¿Y qué es el espectro electromagnético? Ay, pues ¿cómo te platico? Mira, resulta que el otro día al maestro Filo se le rompió una botella, porque pues un amiguito le regaló una botella de mezcal, una botella así muy bonita con una tapa muy linda. Entonces pues yo accidentalmente pues que paso y que la rompo. Bueno, yo pensé que el maestro se iba a enojar, pero no se enojó, sino que me dijo, ay, Filari, junta ahí tu desastre. La cosa es que junté la botella y me gustó mucho, mucho, mucho la tapa de la botella. Y entonces que me la guardo, chicuelo. Y entonces, mira, esta es la tapita de la botella. Entonces, para que puedas saber qué es eso del espectro electromagnético, voy a usar este para enseñarte, porque se ve algo muy fácil esto, es así un cachito de vidrio, un prisma. Ven, chicuela, tráete tu libreta. Pero tiene un secreto muy profundo del universo. A ver, pon ahí tu libreta, Melanie. Y entonces mira, yo voy a agarrar este y chécate. Mira. El arco iris. Pues sí, Melanie, es el arco iris. O como dijera el maestro Filo, el Ayaucosamalo en náhuatl. Bueno, vámonos para adentro otra vez, Melanie, porque aquí hace mucha calor. Bueno, pues ¿qué tiene que ver esto con lo de nuestro espectro electromagnético? Mira, eso que tú viste, el arco iris, haz de cuenta que el espectro electromagnético es así de grande. Y lo que tú viste con tus ojitos, pues es un pedacito así chiquito de ese espectro. O sea que en ese espectro hay muchas ondas, ¿como qué onda? O sea que ahí están los rayos X. ¿Has oído hablar de los rayos X? Sí. Pues sí, cuando alguien se accidenta y le quieren ver el hueso de ahí adentro, pues le toman una radiografía con los rayos X. Bueno, entonces los rayos X
el wifi, las ondas de radio, todas esas son parte del espectro electromagnético, pero tus ojitos nada más pueden ver así un cachito que es el arco iris. O sea que si tú checas el arco iris, de un lado está el violeta, entonces lo que está más allá del violeta se llama ultravioleta, y de este lado lo que termina es el rojo, y lo que está de este lado se llama el infrarrojo. O sea que por eso te digo que el espectro electromagnético es bien grande, pero sus ojitos de ustedes, los humanos, nomás pueden ver un cachito. Bueno, nosotros nos comunicamos así, con el espectro electromagnético. Y bueno, la cosa es que allá en transsexual, pues allá no nos comunicamos con palabras. Allá, ¿cómo te explico? Allá una como que piensa algo y se lo pasas al otro transsexual, o sea, al otro individuo, pues así como una idea completa, no nomás. Te voy a poner un ejemplo. O sea, haz de cuenta que yo te quiero invitar a una fiestecita, y te quiero decir que la fiesta de quién, que dónde va a ser, que a qué horas va a ser, que qué hay que llevar, que cómo hay que ir vestida, que bla, 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 que cómo va a estar. Bueno, todo eso, allí en mi planeta, yo nomás así como... En un parpadeo llega a la otra transexuala, o sea, a la otra individua. O sea que nos comunicamos así bien rapidote y con una idea completa, no con palabritas. La cosa es que nos comunicamos allá pues de otra forma. Pero bueno, a mí la filar y a mí me gusta mucho cómo se comunican ustedes con sus sonidos. Lo que a mí más me gusta de ustedes, pues es cómo cantan. Y yo por eso vine aquí a su planeta a aprender los cantos, pues para poder hacer mi floor show. Bueno, y bueno, ya nada más así como amiguis, te quiero comentar que no es cierto que hay un idioma universal. Yo escuché por ahí a alguien muy ingenuo que dice que el idioma universal es el inglés, y eso no es cierto, chicuela. El inglés ni siquiera es el idioma que más se habla aquí en tu planeta Tierra. El que más se habla es el chino. Pero bueno, la cosa es que en el universo no hay un idioma universal, o sea, ni ninguno de los más de 5.000 idiomas que hablan ustedes en la Tierra, pues ni uno de esos sirve. Tampoco el de ninguna otra de las civilizaciones que han existido y que van a existir en el universo. Pero la verdad es que sí hay un lenguaje universal en el universo, y ese lenguaje universal, pues son las matemáticas. O sea que en todo el universo, 1 + 1 = 2. Y por ejemplo, el pi, que el otro día vi que el maestro Filo te estaba enseñando qué es eso del número pi. O sea que en todo el universo, en todas las galaxias, si tú agarras el diámetro de un círculo y lo pones alrededor, o sea, en la circunferencia, pues cabe 3 veces y un cachito. Eso es el pi, y eso es igual en todo el universo. Entonces, el único lenguaje universal son las matemáticas, chicuela, que no se te olvide. Pero, pues bueno, oye, y ya que te estoy hablando del maestro Fino, el otro día me dijo que te iba a preguntar en tu clase de matemáticas cuál es el número más chiquito que conoces. Entonces, no le vayas a decir que yo te dije, va a decir que soy chismosa. Pero ponte las pilas, piensa en el número más chiquitito que puedas pensar, porque te lo va a preguntar. Bueno, y ya que hablamos del maestro Filo, ¿cómo ves, manita, que le estamos organizando su fiestecita? Porque ya viene su cumpleaños y es mañana. No somos muchas, o sea, no somos machas, pero tampoco somos muchas. Pero le vamos a hacer que una comidita, y yo voy a cantar una canción de Floor Show. Y pues a ver qué más le hacemos, sus sobrinos, a ver qué le arman. Entonces, bueno, yo ando bien ocupada un día con eso. ¿Cómo ves, Melanie? ¿Le entras? ¿Vas a jalar para hacer la fiestecita del maestro Filo? ¡Sí, le entro! Pues bueno, yo te aviso porque ya al rato nos tenemos que poner de acuerdo. ¡Ah! Pero Santa Cachucha, creo que ya viene el maestro Filo a darte clase. Bueno, yo me voy porque tengo una cita con las chicuelas para ver lo de su, ¿cómo se llama? Lo de su fiestecita del maestro Filo. Pero pues me voy así para no hacer tanto escándalo con mi vestimenta. Bueno, Melanie, ya me voy porque ya viene el maestro Filo, ¿eh? Entonces yo te aviso al rato en tu casita. Cuando vayas a hacer visit time, pasamos por tu casa para decirte lo de la fiesta, ¿eh? Ahí invitas a tu hermana y a tu mamá y a otros amigos, ¿sale? Sí.
Bueno, Juicy Cherries, ya me voy, ¿eh? Hola, maestro Filo. Hola, Filori. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Jump to the left. And then you step to the right. Put your hands on your hips. You bring it.